bueno, veo que hay mucha gente que está interesada. Vamos a empezar un poquito el viaje energético, de entender un poquito la energía femenina, porque creo que no se entiende muy bien cómo nos tenemos que alimentar. Y bueno, veo también que hay chicos, fenomenal, ¿eh? Bienvenidos todos, no hay problema. Bueno, entonces, no sé si me conocéis, yo trabajo con energía, la energía de los alimentos, la energía del cuerpo. Es muy importante de entender que somos energía, somos vibración, ¿eh? Somos seres de luz con un cuerpo físico. Entonces tenemos que entender un poquito, antes de empezar con la mujer que necesita, entendiendo esto. Entonces aquí tenemos dos energías. Existen dos energías en el universo, la energía de concentración y la energía de expansión. Esto me decís, bueno, ¿y esto cómo lo sabes? Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a coger una semillita de zanahoria y la vamos a plantar. ¿Qué os parece? Vamos al huerto, plantamos una semillita de zanahoria ecológica y la plantamos. Y al cabo de un tiempo, ¿qué pasa? Hay un milagro. Tenemos una fuerza que empuja hacia abajo y crea una raíz de color naranja, ¿sí o no? Al mismo tiempo, hay una fuerza que sube hacia arriba, que empuja y crea unas hojas de color verde al mismo tiempo. Aquí nadie me puede discutir este fenómeno, este milagro de la naturaleza. Aquí estamos viendo ya que hay dos energías diferentes. Una que va hacia abajo y contrae, una que va hacia arriba y expande. Bueno, tenemos esto. El universo está lleno de las dos energías, concentración y expansión. Y nuestro cuerpo, lo mismo. Nuestro cuerpo está constantemente contrayéndose y expandiéndose. ¿Nuestro corazón qué hace? Aquí tenemos muchos corazones contrayéndose y expandiéndose en este momento. Y nuestro momento peristáltico también. Y un niño en el vientre de la madre también, ¿eh? Está en forma espirálica. Nuestras yemas de las manos tienen muchas formas espirálicas. Cuando estas dos energías de concentración y expansión se encuentran, forman espirales. El mapa del tiempo, espirales. Las yemas de nuestras manos, muchas espirales. Por todos lados siempre hay espirales. Aquí tenemos una espiral también en la cabeza, la energía que, del universo, ¿eh? Entonces tenemos que entender un poquito esto, que somos energía y aquí los... Se me ha ido el panel. Es energía y hay dos energías muy importantes. Vale, continuamos. Bueno, vamos a hablar ahora de la energía del hombre y la energía de la mujer, que es lo que nos interesa hoy en día. Entonces, la energía de la mujer, en la rueda de la vida, la mujer tiene mucha energía de concentración, ¿eh? La energía de concentración, la energía yang. Energía de concentración. La mujer interiormente es muy yang, a nivel energético. Eso para después entender qué tiene que comer. Es importante. Podemos ver que los órganos sexuales de la mujer todos son interiores. Concentración. Cuando una mujer está embarazada, tiene mucha energía de concentración también. Guarda en su nidito durante 9 meses a un bebé. Concentración. La mujer interiormente, su maquinaria energética es de mucha concentración, energía yang. En cambio, el hombre es totalmente opuesto, interiormente. Estamos mirando siempre la parte interior. El hombre, órganos sexuales exteriores, el hombre es muy diferente a nivel psicológico también, ¿eh? Una mujer, por ejemplo, pues tiene como un poco más de raíces. Una mujer puede hacer 3 cosas a la vez, 4, ¿no? Raíces. El hombre es mucho más mental, el hombre es mucho más creativo, idealístico, muy diferente. Cada uno nos complementamos los dos. Nada es bueno, nada es malo, es complemento. Entonces la mujer, energéticamente, que es el tema que nos interesa hoy, la mujer es muy yang, interiormente. ¿Qué tiene que comer la mujer? ¿Alimentos también que concentren o alimentos que le creen el equilibrio? Más alimentos que creen el equilibrio. Siempre, en el mundo hacemos el equilibrio. Cuando tengo calor, me quito la chaqueta. Cuando tengo frío, me la pongo. Siempre. Siempre buscamos el polo opuesto para tener un poquito de equilibrio. ¿Entendéis? Entonces la mujer, si interiormente es muy yang, muy concentrada a nivel energético, tendrá que comer más alimentos, ¿vale?, del reino vegetal. Es muy importante. Ahora lo miraremos. Vamos a mirar alimentos que bloquean a la mujer. Es el tema de hoy. Vamos a mirar. Los alimentos que bloquean a la mujer son alimentos principalmente de grasa saturada. Yo siempre hablo de los alimentos de grasa saturada. Su mismo nombre lo dice, saturación, bloqueo. Una cosa que está saturada es que está bloqueada. Si la mujer ya, su energía
que es ya de mucha concentración, si come alimentos de grasa saturada, tendrá mucho bloqueo. Por ejemplo, después miraremos el peso, veremos también un poquito, pero el peso, ¿la mujer dónde pone peso normalmente? ¿Empieza a engordarse la nariz o el codo? ¿Se me ha engordado el codo? No. ¿Dónde empezamos a engordarnos? Aquí. Es el lugar donde hay más energía de concentración, más energía yang, donde podemos guardar a un bebé durante 9 meses, ¿lo veis? Entonces aquí tenemos una energía muy potente, una energía de concentración muy yang. Si comemos alimentos de grasa saturada, ¿en forma de qué? Bueno, pues las carnes, los lácteos, los quesos, los embutidos, el jamón también entra en la parte de embutidos, ¿eh? Mucha gente piensa, no, yo jamón como, pero embutidos no, también el jamón. Grasa bloqueante, si quiero bloquearme, fenomenal. Pero los alimentos que bloquean a la mujer son estos principalmente. Aparte también, exceso de sal. La sal también, un poquito fenomenal. Si comemos mucha sal, todo el mundo sabe que si comemos sal retenemos líquido. Todo el mundo, esto ya no es normal. Pero estos alimentos serían los más bloqueantes para la mujer. Exceso de sal, condimentos salados en exceso, snacks salados. O también exceso mejor de horneados de harina. El pan, las galletas, todo eso también bloquea a la mujer. ¿Vale? Y por descontado, cuando comemos esos alimentos extremos de energía ya, consciente o inconscientemente, queremos 7 partes de alimentos extremos del otro lado, que nos hinchan, nos expanden. ¿Vale? Estos son pues chocolate, los lácteos blandos, el alcohol, el azúcar, etc. Siempre. Eso es el yo-yo energético que hablo en mi último libro, las emociones. Cuando como carne, después 7 veces chocolate. Si como 2 veces carne, 14 helados de chocolate, etcétera, etcétera. 1 a 7 siempre. Entonces los alimentos extremos no van bien para la mujer. Vamos a mirar un poquito. ¿Cuál sería la alimentación equilibrada para nutrir la energía femenina con los alimentos? Bueno, pues que sea más bien el reino vegetal. La mujer tiene que nutrirse del reino vegetal. Así podremos decir, como dicen todos los libros de medicina china y de acupuntura, que la mujer es yin. Sí, pero cuando come garbanzos, cuando come arroz, no cuando come pies de cerdo ni jamón. Claro, porque las mujeres orientales nunca han comido esto, esta proteína de grasa saturada. Pues es que la mujer es yin, pasiva, armoniosa, tranquila. Sí, cuando comemos proteína vegetal. Porque si comemos mucha grasa o mucha carne, etc., esa mujer estará tensa y tendrá muchos problemas que ahora lo miraremos también. Entonces, alimentos del reino vegetal en forma de cereales, muy importante, el cereal integral para todo el ser humano. Sabemos que el cereal integral tonifica el sistema nervioso y nos da una energía estable, siempre, muy importante. Cereales, proteína del reino vegetal. Y me preguntaréis, bueno, si ahora me quitan el jamón y la carne, ¿qué voy a comer? Bueno, pues legumbres, ¿no? Lentejas, por ejemplo, garbanzos, la legumbre de toda la vida. ¿Vale? También, por descontado, proteína de origen vegetal, no sé si conocéis, ¿no? Un poquito de tofu, de seitán, de tempe, un poco de pescado, no pasa nada, no es una proteína, el pescado tan saturada como un embutido ni una carne, muy diferente. Los alimentos son muy importantes, una buena alimentación de origen vegetal, frutas, semillas, frutos secos, por descontado, pero siempre más bien de origen local y estacional, eso lo miraremos mañana cuando hablemos de la energía vital, es importante. También para la mujer es muy importante el buzón. Si queremos realmente exteriorizar esta energía yin, pasiva, armoniosa, tranquila, necesitamos mucho dulzor en nuestra alimentación. Y en la cocina mediterránea no hay dulzor. ¿Dónde está el dulzor en la cocina mediterránea? En el postre, en el chocolate, en el flan, porque en el plato siempre está muy enmascarado, con sal, con aceite, con picantes, con ácidos, y no tenemos dulzor. Las mujeres van de boludo por el chocolate. ¿Qué es el chocolate? Entonces, el dulzor es importante. Si miráis mis libros, lo veréis. El dulzor, pero no os emocionéis, no son las leonesas. El dulzor de una calabaza al horno, de una zanahoria bien cocinada. Es muy importante. Un dulzor natural de verduras de raíz y redondas, cocción larga. Calabaza, zanahoria, chirivías, cebollas, ¿no? Bien cocinadas, nos da muchísimo dulzor. Muchísimo. Es muy importante para la mujer este apartado. Si no queremos chocolate. Estilos de cocción, es lo que decíamos, ¿vale? Estilos de cocción para que así tengamos estilos de cocción frescos que depuren, pero también mucho dulzor en cocciones largas. Miramos un poquito la calidad de Oriente y Occidente, la calidad de vida de las mujeres. Si miramos un poquito aquí, lo miraremos después con la menopausia, por ejemplo, ¿no? La menopausia o la tercera edad, veremos que hay una calidad muy diferente.
Aquí la mujer está ya como histérica. Tengo 50 años, tengo 50 años. La menopausia va a venir, tengo calores, etc. En cambio, en el Oriente no pasa nada. Bueno, tengo 50, 60 y continuamos igual, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el Oriente nunca han comido carne, ni jamón, ni queso. Ahora sí, ahí lo comen todo. Pero hasta ahora no. La calidad de la proteína era muy diferente a la de aquí. Tenemos que mirar un poquito, pero lo miraremos después con la menopausia. Vale, vamos a ir ahora a la rueda de la vida. La rueda de la vida y sus necesidades energéticas de la mujer. Porque la mujer tiene muchas transiciones, muchos rituales, ¿no? Tiene como muchas diferentes ciclos en la vida. La fertilidad, al embarazo, y vamos a mirarlos un poquito cada uno viendo la parte energética. La fertilidad. Hoy en día tenemos muchos problemas de fertilidad. Y por descontado, no es todo, es la mujer, ¿eh? Siempre es 50-50, ¿no? Como dicen los ingleses, 50% cada uno. Por descontado, el hombre también está ahora muy pasivo, muy débil, y eso también hace que tengan problemas de fertilidad. Pero la mujer en general, diríamos que hay como dos extremos. Una mujer que está comiendo mucha carne, proteína animal, etc., ¿cómo estará? La carne tensa, cierra, acumula, estará cerrada, no estará receptiva, tendrá problemas de fertilidad. Al mismo tiempo, una mujer con una constitución un poquito más débil, que esté comiendo a lo mejor carne, pero que después vaya a alimentos extremos yin, que son el azúcar, el alcohol, etc., lo que hemos mencionado antes, ¿vale? Puede ser que esté muy débil. Para estar fértil tenemos que estar potentes, tenemos que realmente estar receptivas y después poder mantener esta energía de concentración para tener este bebé durante 9 meses. ¿Lo veis? Cuando no tenemos esta energía potente, esta energía ya en interior, esta mujer pues puede sufrir un aborto, etc. Porque un aborto es realmente exceso de energía de expansión. Entonces tenemos que intentar de mirar, de comer bien durante el embarazo, es muy importante. Pero hay muchos problemas de fertilidad que tendríamos que mirar y se podrían mejorar muchísimo con la alimentación, una alimentación adecuada. Cereales, proteínas vegetales, las algas, que también me las he olvidado antes, verduras del mar, verduras de tierra, semillas, frutos secos, etc. Muy importante. Después si tenéis preguntas sobre algún ciclo, me lo preguntáis. De momento voy a hacer la exposición rápida. ¿Vale? El embarazo. El embarazo es importantísimo, es un ciclo de la mujer que realmente no es una enfermedad, sino que es un honor poder realmente traer aquí al mundo a otro ser, muy importante. Y a nivel energético, yo realmente divido siempre el embarazo en 3 partes diferentes, ¿vale? De 1 a los 3 meses, de los 3 a los 6, de los 6 a los 9. Porque la mujer tiene que comer muy diferente en cada uno de ellos, muy diferente. De 1 a los 3 meses, la mujer tiene que comer un poquito más alimentos que consoliden su nido. Entonces, ¿qué tenemos que comer? Más alimentos que cierren o que abran. Que cierren, de sentido común, que cierren, alimentos más potentes. No tenemos que ir a carne ni a embutidos, no tenemos que ir a esto, pero cereales, un poco de pescado, condimentos salados, sopita de miso, algas, etc. Que consoliden este nido. Si estamos comiendo estos 3 primeros meses cosas muy crudas, mucho crudo, mucha fruta, muchas especies, esto no consolidará el nido y hará que esta mujer pueda tener algún problema. Entonces es importante, de 1 a los 3. También la mujer en estos momentos es cuando está más cansada, hace un cambio hormonal increíble, un cambio muy importante, ¿vale? Y tenemos que reforzarla. Es cuando quiere también mucha sal. Bueno, no hay ningún problema que coma sal, pero bueno, cosas cocinadas, no sal cruda, por descontado, pero alimentos salados no hay ningún problema. Porque los 3 primeros meses es cuando se está formando el sistema nervioso y el esqueleto del bebé. Entonces la mujer quiere minerales, quiere coger minerales para realmente reforzar. También quiere ácido los 3 primeros meses. No sé si alguien que ha estado embarazada por aquí lo puede corroborar, pero es cuando la mujer quiero ácido. ¿Por qué queremos tanto ácido los 3 primeros meses? Es increíble. El ácido nos desmineraliza y la mujer quiere ácido de forma natural para desmineralizarse y estos minerales ir a formar el esqueleto del bebé. Es increíble. Entonces, bueno, comeremos un poquito de ácido, pero que no nos desmineralice, que no mucho o que no nos debilite. Muchas mujeres van a lo mejor a muchos vinagres. No recomiendo esto porque esto debilita. Iría más pues, a cítricos, pues un poquito, unas gotitas en un aliño, pero tampoco no mucho, porque si no, esto nos va, el ácido también abre el nido, tenemos que realmente reforzarnos. De los 3 a los 6 meses, comida normal,
cereales, proteína vegetal, algas, verduras, etcétera, sin ningún problema, ¿eh? Una alimentación adecuada para la mujer, pero por descontado, que tenga mucha proteína y tenga minerales también, importante. Y de los 6 a los 9 meses, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comer lo mismo, pero ya no podemos estar tomando tanta sal o tantas cosas que hacer en el nido. Queremos ya relajarnos un poquito, ¿no? Comer, pero con mucho dulzor. Comer más dulzor para que la mujer esté relajada, ¿vale? Y el momento que sea el adecuado, podamos realmente después tener el bebé. Hoy en día hay también, desafortunadamente, hay muchos problemas en la hora del parto. Número 1, porque la mujer está demasiado tensa, ¿eh? Queremos controlar con la mente lo que nuestro cuerpo físico va a hacer. El cuerpo físico es muy inteligente, sabe, ¿eh? Hemos realmente tenido niños desde hace millones de años en el planeta Tierra y el cuerpo físico sabe cómo hacerlo. Pero no nos creemos que el cuerpo físico puede hacerlo y queremos controlar el físico con la mente. Entonces se forma allí una desconexión tan grande y una lucha que el físico no puede hacer su trabajo, ¿eh? Entonces es importante. ¿Hay alguien por aquí que esté embarazada? ¿Nadie? Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces es importante, en el momento del parto tenemos que ser como una margarita, ¿eh? Realmente, una margarita. La imagen de realmente dejar que nuestro cuerpo físico haga el trabajo que tenga que hacer. Es importante. Si no, la mujer está muy tensa, si la mujer está comiendo carne durante todo el embarazo, imaginar, ¿eh? Porque en el momento que está cerrada no podrá realmente abrir el nido y poder tener el bebé. También el ciclo del embarazo, a nivel general, es un ciclo, ¿vale?, yang para la mujer, porque la mujer está cerrando, está acaparando, acapara alimentos, acapara nutrición, para realmente después poder darle al niño. Vamos al siguiente ciclo, que es la lactancia. La lactancia es importantísimo, y hoy en día hay muchas mujeres que desgraciadamente no lo valoran, ¿eh? Realmente, ¿para qué tenemos los pechos? Los tenemos para esto, para realmente poder nutrir a nuestro bebito. Entonces, es fundamental la lactancia. Y antes de la lactancia, el momento del parto también no se respeta el momento del puerperio. A mí me gustaría hacer una incisión aquí porque es muy importante. Se ha perdido. ¿Qué es el puerperio? ¿Alguien sabe lo que es el puerperio? Es la típica cuarentena. Es lo que antes, durante las tradiciones normales, todas las tradiciones de cualquier tribu, se hacía. La nueva madre estaba cuidada, respetada, alimentada por toda la tribu. No tenía que hacer nada, 40 días, ¿eh? La cuarentena para que se pudiera curar, pudiera realmente curarse bien, reforzarse y estar fenomenal. Hoy en día no. Tenemos a una nueva madre que ha tenido el niño el martes y el jueves está comprando en el Corte Inglés de rebajas. Y es increíble, a mí me da mucha pena. ¿A qué? Aquel niño tan pequeñito por allí de rebajas en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque esto es la fórmula magistral para crearnos una depresión postparto. ¿Claro? Por descontado, si viene una depresión postparto, pues fenomenal. Tenemos el niño y al cabo de 2 días a comprar. Claro, el cuerpo no se ha curado, no ha descansado. Eso es sentido común. Sentido común. Hay que hacer el puerperio, descansar. Bueno, hay que realmente intentar de organizarlo antes, por descontado. Hay que organizarlo con amigos, etcétera, pero tenemos que descansar 40 días, que es el ciclo normal para que el cuerpo pueda de nuevo contraerse, curarse y estar fuerte para disfrutar aquel bebé, aquel milagro de la naturaleza, muy importante. Si no tenemos esto, la madre está cansada y no hay leche, porque el factor más importante para tener leche es el descanso, número 1. El número 2, una alimentación adecuada, pero si estamos realmente muy cansadas, no habrá leche. Ah, no hay leche, hay que darle cualquier cosa, qué pena, ¿eh? Descansar, comer bien, honrarnos. Creo que la mujer no se honra realmente, ¿eh? Queremos realmente ser como los hombres. No, cada uno tiene sus formas y sus ciclos y hay que respetarse. Y creo que es muy importante la lactancia también, comer muy bien. Bueno, vamos a la menstruación, ¿eh? Vamos a hacer un poquito a mirar la menstruación. La menstruación es una descarga, ¿estamos de acuerdo? Cada mes tenemos una descarga. Estamos descargando energía yang, ¿vale? Energía de tensión. Es una depuración que tiene la mujer, fenomenal, que depura cada mes. Y estamos descargando energía yang. Porque unos días antes que haya la menstruación, ¿cómo está la mujer? Está tranquilita y, hola, ¿qué tal, cariño? O está tensa, ¿eh? Si miramos un poquito los síntomas de la semana antes de la menstruación, veremos que la mujer tiene síntomas todos de acumulación. Tensión, retención de líquidos, a lo mejor tenemos un poquito de emociones más fuertes, etcétera, etcétera. Estamos a punto de descargar
esta ya de todo el mes para poder después estar más tranquilas de nuevo. Entonces, de nuevo, la mujer es muy importante comer proteína vegetal, porque si la mujer está comiendo durante todo el mes proteína animal en forma de carne, claro, la semana antes está imposible, ¿eh? Si no queremos tener ni retención de líquidos, ni retención de peso, estar tranquilas, no tener ningún problema de síndrome premenstrual, es importante comer proteína de reino vegetal, porque eso nos deja ya muy bien. Si no, la rueda ya se nos descarrila. Comemos carne, tenemos que ir al azúcar, etc. Y vamos a tener ahí un problema increíble. Y esto es el síndrome premenstrual. Normalmente la menstruación tendría que ser cada 28 días con el cambio de la luna, ¿no? Si una mujer tiene demasiada toxina, come mucha proteína animal, el cuerpo dice, yo no puedo esperar los 28 días, tengo que descargar a los 22, porque hay demasiada toxina, ¿lo veis? Demasiada energía ya que está acumulándose. Y eso es las mujeres que tienen una menstruación menos de 28 días, 22, 25, están demasiado ya. Quitar la proteína animal y veréis que la menstruación se regula a los 28 días sin ningún problema, ¿vale? O viceversa. Hay mujeres que a lo mejor les viene la menstruación al cabo de los 30 días, por ejemplo, 30, 32, 40, etc. ¿Qué significa eso a nivel energético? Significa que la mujer está demasiado yin, está demasiado débil. Y el cuerpo dice, yo no puedo descargar los 28 días, aquí no hay nada para descargar, todavía me tengo que esperar un mes más o 15 días más, porque no es suficiente. De hecho, lo vemos, ¿no? Las mujeres que son deportistas, de élite, profesionales, ¿vale? Etcétera, etcétera. Gente que está abusando mucho del cuerpo físico, incluso no tiene menstruación, ¿eh? Porque, claro, el cuerpo dice, bueno, lo más importante para mí, esta energía que tengo, la poco que tengo es para el corazón, para los pulmones. La menstruación es un extra. Si no tengo energía suficiente, tengo que dejar de menstruar. Entonces, bueno, tenemos que mirar. Yo creo que es una regulación fenomenal para la mujer. Mirar cuando la menstruación viene. Cada 28, estupendo. Cada 25, estoy demasiado tensa. Dejo la proteína animal. Cada 30, 40, uy, me tengo que reforzar. ¿Y cómo es que estoy tan débil? Ah, puede ser que estoy tomando demasiado azúcar, cosas que me están debilitando, ¿eh? Tenemos que mirarlo. Bueno, pues muy bien. Entonces, la menopausia. Aquí la mujer a los 50 años está ya histérica. Tengo 50 años, tengo 51, viene la menopausia, madre mía, ¿no? ¿Vale? Y muchos problemas están aquí, sí, hay muchos problemas. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la mujer en el momento de la menopausia? ¿Qué es la menopausia? El cese de la menstruación. Ya no estamos depurando cada mes, ¿lo veis? Es muy importante. Ya no depuramos cada mes. Y si no depuramos y encima estamos comiendo queso y jamón y carne, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Todo se acumula. ¿En forma de qué? En forma de exceso de calor, sudores, peso. Porque todos los problemas que tiene la mujer en la menopausia son problemas de exceso, ya. ¿Vale? Exceso de sudor, retención de líquidos, peso, etcétera, etcétera. Si miramos un poquito, como decía antes, Oriente y Occidente, veremos que las orientales es que la palabra menopausia ni existe. No tienen ningún problema. ¿Vale? Fenomenal, tengo 50, 60, no hay ningún problema. Cesa la menstruación, pero como están comiendo proteína vegetal, continúa normal. Si tenéis esos problemas, intentad de cambiar esto. Pero para cambiar de proteína animal a proteína vegetal, tenéis también que saber muy bien cómo cocinar. Lo podemos cambiar. Mira, a partir de ahora se anuncia lechuga. No, tenemos que saber cocinar muy bien una lenteja y un garbanzo para que nos dé la energía que nos daba la carne antes, ¿eh? Si no, habrán carencias. Mira, esto no funciona, sí que funciona. Funciona de una forma impecable, pero hay que saber bien el valor de la cocina. La cocina energética es muy importante. Si no, si lo hacéis por vuestra cuenta, tendréis carencias. Tenéis que realmente aprender bien. Es importante. Vale, si comemos de proteína del reino vegetal, no habrá problemas de la menopausia. No tenemos esta depuración mensual, pero no hay problema porque no hay tanta toxina. Es estupendo. Reino vegetal, ¿eh? Es muy importante. Y la tercera, otra vez, esta cosita por aquí. Vale. La tercera edad. ¿Qué pasa con la tercera edad? De nuevo, yo pongo siempre referencia a los países del Oriente porque realmente es así. Podemos ver a los países del Oriente, a personas, sean hombres o mujeres, a los 90 años, haciendo tai chi a las 6 de la mañana, flexibles como un bambú, sí, porque yo he estado allí, sí. ¿Y aquí? ¿Cómo está la gente? ¿Vale? ¿Qué calidad tenemos aquí, las personas que son mayores ya? Increíbles, rigidez, obesidad, colesterol, no se pueden ni mover. ¿Realmente queremos esto? Cada uno que escoja, ¿eh? Si queremos esto, pues es fenomenal. La receta es comer mucha carne y jamón. Pero si realmente no queremos esto, ¿vale? Intentar de cambiar,
¿Vale? Queremos estar flexibles y estar bien y estar potentes, ¿vale? Hasta el momento que sea el necesario. Muy importante. ¿Vale? Entonces, esta era la etapa de la mujer por diferentes ciclos. Vamos a mirar un poquito porque he pensado que hay dos temas importantes que os interesaría un poquito, ¿no? Que es el peso, ¿vale? Operación bikini, ¿eh? ¿A quién le interesa lo del peso? ¿O lo dejamos? ¿No? ¿Os interesa? Venga, pues vamos a la operación bikini, ¿vale? Entonces, todo el mundo, cuando yo pregunto realmente quién quiere perder grasa, ¿no? Que a veces hago grupos gratuitos también en mi escuela de peso, etcétera, ¿no? Cuando quiero perder grasa, bueno, el lema número uno, que lo veremos dentro de un momentito, si quiero perder grasa, deja de comerla. Sentido común, ¿eh? Entonces, vamos a mirar un poquito lo que significa el sobrepeso. Diríamos que el sobrepeso, ¿estás de acuerdo que el sobrepeso es una acumulación? Una retención. La mujer que está reteniendo grasa, o líquido, o gas. Pero estamos reteniendo alguna cosa, y la retención es una energía yang. ¿Eh? Retención, estoy reteniendo. Pero podemos tener dos clases de peso, el peso fosfo y el peso denso. Vamos a mirar qué alimentos son los que nos creamos un peso denso. Un peso denso lo vemos, la persona está mucho más densa. Densa, más con energía, con emociones fuertes, colérica, impaciente. También un peso fofo, pues lo miraremos, más pasiva, pero también con retención y húmeda, y cansada. ¿Vale? Peso denso, producido por alimentos de extremo yang. Efecto acumulativo de retención. ¿Eh? Las grasas saturadas, que son bloqueantes, como decíamos antes, la sal cruda. Todo el mundo sabe que cuando comemos sal retenemos líquidos. Snacks salados y horneados de harina. Todo esto nos crea un peso denso. Y por esto, pues estupendo. También, el peso fofo. ¿Esta mujer cómo es? También estará obesa, pero está más bien inflamada. Conocerlo mejor a alguna persona, ¿no? Alguna mujer que está inflamada, está húmeda, está apática, no tiene energía, pero también está como hinchada. Muy diferente, ¿vale? El peso fofo se crea, somos los creadores de nuestra vida, ¿eh? Siempre. El peso fofo se crea por alimentos extremos yin. Los alimentos de extremo yin tienen la energía de hinchar, inflamar, estancar, debilitar riñones y expandir intestinos, ¿eh? La energía yin expande. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? El mundo de las calorías. Estamos de acuerdo que las calorías engordan, eso ya lo sabe todo el mundo. En forma de azúcares rápidos, refinados, chocolate, bollería, pastelería y levaduras. La levadura hincha. ¿Para qué ponen levadura en algo de harina? ¿Para qué la ponen? Para hinchar, pero si nos queremos hinchar, estupendo, nos comemos un donut y un croissant y ya está, mira, hoy me quiero hinchar un poquito, ya está. ¿Eh? Pero si no nos queremos hinchar, no comamos levadura. ¿Vale? Es sentido común. Entonces, la levadura hincha. Los lácteos blandos, muy diferente al queso. El lácteo blando significa yogures, mantequilla, ¿vale? Eso también nos da la energía de hinchar y de inflamar y crearnos muchísima humedad. Alcohol, vinagres, bebidas gaseosas azucaradas, ya lo sabemos esto. Y exceso de crudos. ¿Qué significa esto, exceso de crudos? Porque es increíble, ¿no? Cuando nos dicen, quiero perder peso. Como, pues nada, todo crudo, la plancha en crudo, ¿no? Vale, vamos a imaginar que hemos comido, ¿vale? Mucha grasa, hemos comido queso, yogur, etc. Tenemos grasa en nuestro cuerpo, ¿vale? O vamos a hacer primero otra analogía. Imaginar que tengo una botella de aceite y lo pongo en la nevera. Y lo voy a buscar al cabo de unas horas. ¿Qué pasa con este aceite que le he puesto en la nevera? ¿Está sólido o está líquido? Está sólido, ¿vale? Esto pasa también con nuestro cuerpo. Si hoy he comido grasa en forma de queso, jamón, lácteos, no hace falta que me ponga en la nevera, no hace falta, ¿eh? Pero como cosas que me enfríen mucho la grasa que tengo dentro, se me solidifica, ¿lo veis? Si he comido grasa y después como muchas cosas que me enfríen, la grasa se me solidifica. ¿Y qué alimentos son los que me solidifican la grasa que he comido antes? El crudo enfría, en forma de exceso de ensaladas o exceso de fruta, ¿vale? Y eso es un error. La gente que tiene peso fofo son las personas que casi no comen nada. No, no, yo solamente como una manzana para el desayuno, un trocito de lechuga por la tarde, y nada, voy otro kilo, ¿eh? Y no saben el por qué, porque está todo bloqueado, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor lo sabéis, ¿no? Conoces a alguien que les pasa esto. Entonces, intentar de no comer tanto crudo que tenga el peso fofo y húmedo, porque estará estancando todavía su peso. ¿Vale? Vale, hábitos saludables para perder peso. Número uno, si deseas perder grasa, deja de comerla. Esto es sentido común. Lo que no podemos hacer es comer queso y pretender tener menos grasa. No
tiene sentido. Yo me la como, la tengo en mi cuerpo. ¿Vale? Aquí milagros no existe. La proteína son los tabiques de la casa. Si quiero más tabiques, más proteína. Eso pasará para bebés, para adolescentes, ¿no? Para gente delgada, para Don Quijote. Necesitamos más proteína porque está muy delgadito. Pero si queremos perder peso, deja de comer tanta proteína. ¿Vale? Si deseas menos peso, menos proteína. Cambia de proteína animal a la vegetal. Muy importante, la grasa saturada bloquea, ya lo hemos visto. Come más proteína vegetal, pero aprende cómo hacerlo. Porque si no sabemos cómo hacerlo, pues nos vamos a cansar. Aprende a hacer un fricandó, unas albóndigas, una lasaña, pero con proteína vegetal, no hay ningún problema. Todos nuestros platos de hoy, de aquí, de tradición casera, los podemos hacer. Pero no hace falta carne, en absoluto. Vale, también es muy importante. Príncipe, rey y mendigo. ¿Sabéis lo que significa esto, no? Desayuno como un príncipe, come como un rey y mendiga por la noche. Y muchas veces la gente que está bloqueada o tiene mucho peso, por la noche no mendiga. Madre mía, qué festines que tenemos, ¿no? ¿Y por qué comemos tanto por la noche cuando llegamos a casa? ¿Por qué? Siempre todo es yin yang, todo es energía, ¿vale? El comer mucho nos deja más pasivos o más activos. Más pasivos. Llego a casa muy tensa, como mucho para quedarme pasiva, ¿vale? Pero esto realmente es muy nocivo para quien quiera perder peso o para todo el mundo, porque por la noche no hace falta comer, no hace falta, ¿eh? Una cena muy ligera es más que suficiente. No tenemos mucho desgaste de energía. ¿Cuántos kilómetros tenéis desde vuestro sofá a la cama? No hay muchos, ¿no? Pues comer muy poquito y a dormir, al día siguiente ya vamos a desayunar bien, es importante. Si no, la cena se bloquea, se acumula, porque el metabolismo es muy lento para la noche, todo el mundo lo sabe esto, ¿vale? Cenar produce estancamiento y retención de energía, ¿eh? Entonces, quien quiera realmente perder peso, intentar una cremita dulce de calabaza y a dormir, o estar por allí, un poco de compota, pero si queremos perder peso y cenamos, nunca vamos a perder peso en absoluto, ¿vale? Utiliza alimentos depurativos también. ¿Vale? Alimentos depurativos en forma de qué? Bueno, alimentos, el cereal más depurativo sería la cebada, por ejemplo, o el arroz de grano largo. Utilizar también proteína vegetal, que es un alimento, es una proteína depurativa. Verduras depurativas, ¿cuáles serían? Todas las hojas verdes frondosas, es muy importante. Brócoli, judías, verdes, coles. Los nabos, por descontado, los nabos son muy depurativos. Los nabos, los rabanitos, los espárragos, la remolacha, por ejemplo, las alcachofas también, ¿no? Entonces, intentar de comer alimentos, verduras depurativas con algas, ¿vale? Las semillas también es importante, pero no comer, por descontado, no podemos comer muchos fritos, por ejemplo, ¿no? Que tienes que mucha grasa. Vale, hábitos saludables. Observa tus apegos y entiende sus mensajes. Yo no sé si estáis, habéis visto mi último libro, que es La alimentación y las emociones. Si alguien tiene apegos, carencias, ¿eh? Esa es la charla que voy a dar el domingo, La alimentación y las emociones. Venid y escucharéis, ¿vale? Porque es muy importante. Así entenderemos un poquito qué me pasa a media tarde, que quiero el croissant, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo esto, carencias, pero mirarlo un poquito. Porque los apegos son tan solo carencias energéticas, ¿eh? Tenemos que entenderlo y lo veréis. Alimenta tus emociones, pero no con comida. Esto es importante. Porque la gente que está obesa o tiene retención de peso muchas veces alimenta sus emociones con comida, ¿sí o no? Y el cuerpo emocional no tiene dientes ni sistema digestivo. Entonces miraremos el domingo qué alimentos tenemos que dar al cuerpo emocional. Venid, ¿eh? Que será interesante. Depura tus emociones, porque muchas veces comemos comida para realmente evadirnos de la emoción que estamos sintiendo o empujarla hacia adentro. Comemos mucho y así nos sentimos el dolor. Entonces es erróneo, hay que entender las emociones. Lo veremos el domingo esto. Observa la calidad de tus pensamientos, también es importante, ¿vale? Para si queremos perder peso, ser realmente pues, muy positivas, ¿eh? Muy importante. Otra vez, está por aquí. Vale, pues nada. Y vamos a hablar ahora de la osteoporosis. Voy en plan rápido porque si no nos van a echar, ¿eh? Pero después haremos un poquito de preguntas. Vamos a hablar también, porque creo que también es un problema que hay para la mujer. Problemas de peso y problemas de osteoporosis, y más bien ya hacia la edad, ya después de la menstruación, terminamos con la menopausia y empiezan ya los problemas de osteoporosis. ¿Por qué vienen estos problemas? ¿Cómo nos creamos la osteoporosis? Falta de minerales, ¿vale? Y lo vemos aquí,
más en culturas de Oriente, de Occidente, mucho más que en Oriente. Allí no hay tantos problemas de osteoporosis. ¿Por qué aquí? ¿Por qué la tía, la señora María y la vecina de abajo, que ha comido toda su vida, ha comido cada día carne, ha comido cada día yogures, porque el doctor, como lo dijo, pues hay que tomar yogures y queso, y tiene este problema hoy en día? Aquí estamos viendo que hay que cambiar un poquito esta mentalidad. Y lo importante siempre es mirar cómo yo me creo el problema. Si tengo falta de mineral, no voy a decir, hay que comer tal cosa, voy a buscar la pastita. No, buscamos siempre cómo yo me he creado aquello. ¿Vale? Es muy importante. Si yo encuentro cómo yo he creado aquello, lo puedo descrear. Tengo potencia para cambiar aquel presente, ¿lo veis? Entonces, mirad, cómo yo me desmineralizo. Y nos desmineralizamos comiendo alimentos extremos que hemos dicho antes, ¿vale? Especialmente los alimentos que desmineralizan, ¿vale? Son el extremo yin. El chocolate, los helados, ¿vale? La pastelería, la bollería, los alcoholes, los vinagres. Los vinagres desmineralizan. Coger un vasito de vinagre, poner un huevo dentro y dejarlo 2 o 3 horas. ¿Lo habéis hecho? ¿Quién ha hecho esto de poner un vasito de vinagre con un huevo dentro y hacerlo? ¿Qué ha pasado? Al cabo de 3 o 4 horas no existe la cáscara. Todo el mineral, el calcio de la cáscara ha desaparecido totalmente. Totalmente desaparecido. Eso pasa con nuestros huesos. Si nos queremos desmineralizar, pues fenomenal, tomar vinagre. Claro, entonces no tomamos vinagre. Si tenemos algún aliño ácido, utilizar zumo de cítricos, ¿no? De mandarina, de naranja, fenomenal, pero no vinagre. Eso no desmineraliza. El vinagre, el alcohol, el azúcar, el chocolate, la bollería, todo eso desmineraliza. ¿Vale? Por descontado también, ahora voy a decir una cosa, todo el mundo se va a levantar y irse, pero bueno, quedaros un ratito más conmigo, También, las verduras solanáceas. ¿Conocéis las verduras solanáceas? Estas 4 que todo el mundo come ahora, ¿vale? Las demás nadie lo conoce. Si hablo de apios, nadie lo come apio, ni chirirías. Pero madre mía, estas 4. Cuando digo todo el mundo se me levanta y se me va, Entonces, son las 4 que tampoco son de aquí. Hace solamente 500 años que las tenemos por aquí, Cuando Cristóbal Colón nos las trajo, pero antes no. ¿Cuáles son? Ahora os voy a decir. Patatas, pimientos, berenjenas y tomates, ¿Ves? Ahora están buenas, ¿para qué nos lo dicen, no? Claro. Estas 4 verduras realmente tienen solanina y están muy desequilibradas en sus minerales. Patata, pimiento, berenjena y tomate. Nos desmineralizan si los tomamos cada día. Ya si comemos un poquito no pasa nada, pero intentar reducirlas. Son solamente 4. ¿Por qué la gente quiere tanto tomate? ¿Por qué estamos tan apegados al tomate? Porque el sabor es ácido. Cuando yo como mucha carne, mi hígado se me bloquea. Quiero tomate para realmente depurar el hígado, ¿lo veis? ¿Y por qué quiero tanta patata? ¿Por qué quiero este carbohidrato tan fofo? De nuevo, cuando como carne, no quiero un cereal integral, porque nunca en la vida he visto una persona comiendo carne contigo, salvación, y con mi hijo, nunca. Cuando lo vea, haré una foto. La gente que come carne, ¿qué come como carbohidrato? Patatas, arroz blanco, pasta blanca, pan blanco, ¿vale? Algo fofo para contrarrestar energéticamente esta densidad de la carne, ¿lo veis? Y claro, esta patata me da energía estable, me refuerza el sistema nervioso en absoluto. Porque aquí lo vemos, una persona que va a comer un menú de cada día en un bar de la esquina, que come carne con patatas, ensalada, solanáceas, el postre que no falte, etcétera, etcétera, ¿qué le pasa al cabo de un par de horas? Ha comido bien, ¿no? ¿Y qué le pasa? Bajada hipoglucémica, oye. Ha comido muy bien, incluso has comido el flan de postre. Baja de hipoglucémica, ¿cómo me llamo? ¿Dónde estoy? ¿Y a qué va entonces? ¿A qué va cuando tenemos esta baja de hipoglucémica? ¿Vamos a comer una zanahoria o una endivia? No. Jefe, le vamos a dar, oiga, ¿me puedo salir un poquito que tengo que ir a comprar un poco de endivia? No, no decimos esto. ¿Qué le decimos al jefe? ¿O qué vamos? A buscar un alimento, sea sólido o líquido, que me estimule el sistema nervioso para generar una energía que no tengo, en forma de café con azúcar, Coca-Cola, chocolate, ¿lo veis? Es increíble, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo nos estamos desmineralizando. Estos alimentos nos desmineralizan, ¿vale? ¿Y por qué tenemos tanto estos alimentos tan yin de expansión? Azúcar, chocolate, bollería, cafés, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos comiendo demasiada carne, acordaros, 1 a 7. Cuando como carne, quiero 7 veces chocolate, 1 a 7. Alimentos extremos me desmineralizan de nuevo. Tenemos que volver vuelta a la vida natural, a comer alimentos del campo, locales, estacionales, es muy importante.
Vale, entonces a nivel general, que me parece que ahora ya lo estoy terminando, vamos a mirar a nivel general los hábitos saludables, ¿no? Y ahora si tenemos alguna pregunta rápida, lo podríamos hacer. A nivel general, sea peso, sea osteoporosis, ¿vale? O lo que sea, si no hay cambio, el futuro será siempre el mismo que el presente. Porque el ser humano queremos cambios, pero no queremos hacer nada. Todos, ¿eh? ¿Sí o no? Ah, no, no, es que queda una cosa, pero no hacemos nada. Si queremos el mismo futuro, no hacer nada. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente. Porque si planto cebolla, recogeré cebollas. No puedo plantar cebollas y recoger melones. En la vida no es así. ¿Lo veis? Y el ser humano nos gusta la comodidad. Todos estamos igual, ¿eh? Pues tenemos que trabajarnos un poquito la parte interior. Es muy importante. Los cambios mueven energía, nos dan vida e ilusión. Cambiar ahora. Si hay alguna cosa que nos gusta, mirarlo, documentaros, informaros y cambiar. Si plantamos cebolla, recogeremos cebolla. Si nos gustan, continuamos plantando lo mismo. Si no queremos otra cosa, plantar otra cosa diferente. Los cambios profundos son lentos, pero duraderos, ¿eh? Yo no creo en una alimentación fanática en absoluto, ¿eh? Mirad mis libros, ahora estaré en el stand 134, allí firmando libros, los podéis venir a hojear si queréis, ¿vale? Estaré por allí ahora, 134. Pero bueno, yo creo que realmente la alimentación tiene que ser una alimentación sana, saludable, local, pero también con vida y con energía y con pasión, ¿eh? Y que no sea una cosa fanática en absoluto. Aprende la cocina energética y te aportará libertad para escoger y entender tus necesidades. Es muy importante. Finalmente, ¿vale? Creo que es importante ver la parte exterior de cómo se come, pero ¿hemos venido solamente aquí a esta reencarnación a comer? No, no. Tenemos que buscar más cosas importantes, ¿sí o no? La alimentación, entenderla, cocinar muy bien, entender cómo nuestro cuerpo, nuestro coche funcionará bien. Y vamos a hacer otras cosas que son mucho más importantes, ¿eh? Potencia tu luz y sus cualidades. Intenta hacer algo nuevo cada día. Es fundamental. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos. Sigue tu pasión. Agradece todo lo que puedas. Y si deseas un futuro diferente, empieza ahora a cambiar tu interior.